Así es, amigos, y luego de este cierre impuesto por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en representación del Gobierno Nacional a nuestro canal ULA TV, la comunidad universitaria ha salido a la calle a respaldar a esta señal de todos los universitarios y de todos los merideños. Vamos a conversar en este momento con René Izarra, quien es el secretario de organización del Sindicato de Profesionales de la ULA, quien nos habla acerca de este trabajo, de esta función que se está cumpliendo hoy en las calles y avenidas de Mérida. Sí, buenos días, licenciado. Efectivamente, los universitarios salimos hoy en protesta por luchando por la libertad y por la autonomía universitaria, además de la censura impuesta por Conatel a nuestro canal, donde simplemente están violando el artículo número 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, y la Constitución de la que tenemos que seguir luchando y la que sí tiene que seguir vigente para rechazar totalmente toda pretensión que venga de la falsa constituyente llamada y convocada ilegalmente por el presidente de la República. No ha sido convocada por el pueblo. Y muchísimas gracias a René Izarra, quien es el secretario de organización del Sindicato de Profesionales. Vean el trabajo que ha hecho la gente del CIPRULA trayendo acá un televisor en el cual se señala que ULA TV ha sido censurado por el gobierno nacional. Es la creatividad de los universitarios hoy acá, y que nosotros rompemos esta censura saliendo a través de las redes sociales, a través de internet, a través de YouTube y a través de todas las ventanas que sea posible. Estamos llevando la información para ustedes, amigos de toda Venezuela, amigos de toda Mérida y amigos de toda habla hispana, porque ahora llegamos a todo el mundo. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.